Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Miu y hoy os traigo un nuevo vídeo. Como en el título podéis ver, son mis favoritos de 2019. Tengo unos cuantos que se han quedado aquí en mi corazoncito y quería compartir las cosas que me han gustado este año y que son mis favoritos. Así que sin mucha introducción, vamos a empezar. Voy a empezar algo que tiene que ver con el pelo porque es que no podía no enseñaros eso porque es mi favorito y desde que lo he descubierto mi pelo mmm, es maravilloso. Mi pelo es uh, en este estado ahora mismo es como muy seco en las puntas, pero muy graso y luego seco. Pues eso, para hidratar mis puntas y para que se vean muy bien, muy saludable y. Es que de verdad es la única cosa que me ayuda a que mi pelo se ve bonito y sano, aunque sea una paja, así que bueno. Pues es este serum de Cosmia. Y sí, es pero para anti -freeze. Y la verdad que te deja el pelo muy muy sedoso. Solo uso un pan para medio a puntas. Y me deja el pelo tan, tan bonito, tan suave. Y el olor, me encanta este olor porque es un olor. No barato, parece que es un olor muy como high end, como muy caro. Y normalmente los serums y cosas más baratas, pues el olor no es duradero. Y olor puede ser que no sea tan bueno. Y se nota que puede ser que baratito. Pero esto cuesta 3 euros o 4 euros como mucho. El olor se queda en el pelo y el olor es tan agradable y huele súper bien. La verdad que me gusta su función y su olor y de verdad este es mi segundo botecito. Y es que me encanta. Es muy muy recomendado por mí. No sé si lo he dicho, que es de Cosmia, y lo podéis encontrar en la tienda al campo. Pues eh, mi favorito ha llegado a ser esta crema de manos de. Uh, The Fruit Company y lo podéis encontrar por 1,50 en Primor. Es de las cremas que me encantan. Yo soy muy muy vaga para poner las cremas en la mano. Porque es que lo que pasa cuando ponéis la crema en las manos, pues no podéis tocar absolutamente nada. Es como no me gustan las cremas que son mayoritariamente así, las que he probado que la ponéis y no podéis hacer absolutamente nada porque es que son pringajosas, aceitosas, no se absorbe enseguida y es que parecéis que no podéis hacer absolutamente nada ni tocar nada. Sin embargo, esta me encanta, es de manzana verde, huele súper bien, <laughs> pero es que lo que pasa que lo ponéis, necesitáis un poco de cantidad, se absorbe enseguida y te deja las manos hidratadas pero sin pringajosas, sin ser pringajosas y la verdad están muy suaves y me gusta ese tipo de cremas que no son pegajosas y esta ha sido mi favorita, me encanta por el precio y la verdad que me encanta, me encanta, me encanta. Ahora os enseño un serum de Revox, es el serum facial suavizante de Ritual japonés Flor de cerezo, esa gama de Revox de Ritual japonés, todo me encanta, me encanta todo y esto no es una excepción. Últimamente me encantan los serums y los que he probado ha sido poquitos, pero este es uno de los que a mí me gustan. Te deja la piel suave, suavizante. Obviously, Laura, obviously. Me encanta porque me deja el piel preparada para la crema, luego para base de maquillaje y todo se ve más uniforme, se ve más bonito. La verdad que antes no pensaba que me gustaría ese tipo de cosas mmm, y todo eso, pero con años, bueno, ya, ya tengo mis años y estoy empezando a cuidar un poquito más la piel. Porque ya mmm, me aparecen algunas arruguitas, aunque no parece, pero sí mmm, tengo debajo algunas arruguitas y, y todo eso. Así que bueno, hay que cuidar un poquito más la piel. Y la verdad que me encanta este serum porque es que de verdad... Calidad-precio genial. Tengo otro serum más que me encanta. Que no podía no incluirlo. Es también de Revox. Y este es de vitaminas. Y este es el serum para el cuello, uh, rostro y escote. Lo pongo normalmente por escote también. Este me encanta. El otro si sí, no lo pongo por escote. Solo hasta el cuello. Pero este me, me gusta mucho para la zona de escote también. Que te deja todo muy suave, muy uniforme. Y me encanta, este me encanta también, ya, ya veis que lo mucho que me gusta que le queda nada, tengo que volver a comprar uno más, porque es que me encanta, aunque dura poquito, yo creo que lo estoy usando un mes, un mes y medio, y la verdad que te, te dura poco porque tiene solo 20 mililitros, pero es que... Me da igual porque me encanta. Me deja la piel súper, súper suave. Súper, súper preparada por cu para cualquier otra cosa que voy a poner encima. Y mmm, recomendado, recomendado. Otro serum que no es para la cara. Que es para las bolsitas debajo de los ojos. Y es este serum de Revox. Tengo muchas cosas de Revox, ya vais a ver. Um, y es este uh, contorno serum para los ojos. Me encanta. Esto me deja. <muchas> Las ojeras más uh, claritas y como con más volumen, como te rellena un poquito que no sea um, con las líneas tan um, pronunciadas. No sé si me entendéis que yo, por ejemplo, tengo aquí una línea pronunciada, pues eso te hace que te minimiza esa línea. No sé cómo lo hace, pero es genial, me encanta. Y este es con 5% de cafeína y la verdad que... Me encanta, me encanta este ser un contorno para los ojos porque veo la diferencia, no es como aplicar una crema de ojos normal porque yo no creo en cremas normales y corrientes para los ojos porque me parecen lo mismo que crema de rostro pero en botecito pequeño y nunca he visto el sentido en ello. Pero cuando he probado este en particular, que tenía curiosidad, y es que lleva 30 mililitros, esto os va a durar la vida entera. Me encanta, calidad-precio. Creo que era $2.99 o $3.99. No me acuerdo bien exactamente el este, eh, precio de este, pero es que esto, <laughs> que de verdad es, es maravilloso. Mm, me encanta, veo la diferencia, la verdad, y me encanta. Este es el único producto de ojos que me gusta muchísimo y seguramente lo seguiré usando porque es, es un buen producto, calidad-precio. Recomendado, recomendado. Otro producto de Revox también, y uh, si me seguís uh, a mi canal, ya sabéis que es esta crema de Revox y es de Ritual japonés para primeras arrugas y líneas de expresión. De flor de cerezo, es, esa gama ya sabéis, me encanta, me encanta, me encanta. Favorito, favorito. Uh, es que no sé cuántos botecitos he llegado a, a gastar, no me lo imagino. Puede ser que unos 5 o 6 seguro, porque me encanta y le queda casi nada ya. Tengo otros de repuesto, así que no estoy preocupada porque tengo muchos. He comprado muchos cuando tenía 3x2. Y he comprado muchísimos para tenerlos porque nunca se, nunca se sabe cuándo lo van a retirar o lo que sea y no me quería quedar sin. Así que este, esta crema es maravillosa para mí por lo menos. Es de las cremas que te hidrata pero no se queda pringajosa la cara. Se absorbe súper, súper bien y te deja la cara hidratada, luminosa y me encanta, me encanta. Calidad, precio. Maravilloso, maravilloso. Otro producto es este de Rituals y es el Ritual of Karma y es un SPF de 15, de 15 no, de 50 y para proteger mi carita, por supuesto, porque tengo cara super blanca. Y me quemo con nada y no es lo ideal y hay que proteger la piel muy bien. Para prevenir envejecimiento también, así que muy importante poner protección solar es muy importante y este es mi favorito. He probado tantos hasta ahora que de verdad es que ya no... No voy a buscar más porque no tiene sentido, porque siempre vuelvo a este, porque este es mi favorito, porque se absorbe súper, súper bien en la piel. Sale blanquito, completamente blanquito. Hay algunos que te blanquean, pero este no te blanquea absolutamente nada. Se absorbe súper, súper bien. Y es, es de las cremas que no, no te hace pelotitas porque hay muchos que he probado y te hace bolitas en la cara. Esta nunca ha hecho. Eso es lo que me encanta también, que siempre puedo confiar en ella porque no hay ningún producto que haga que se haga bolitas. Me encanta. Este es el SPF favorito que tengo. Sí, es un poquito caro, creo que cuesta 15, 16 euros más o menos, no me acuerdo muy bien, pero es que merece mucho la pena y me encanta, lo uso a diario. Casi a diario cuando salgo de casa pues lo uso y si no salgo pues no tiene mucho sentido que, que lo ponga. Pero es que es mi favorito y siempre, siempre recurro a ello. Último producto que sea de piel de cara y de cuidado del rostro y todo eso. Lo demás es maquillaje. Y el último es también de Rituals y eh, es de Ritual of Sakura. Y este es el Cherry Blossom. Es un Body Mist para el cuerpo y esto me encanta después de ducharme. Aplicar esto y oler ah, a, a, a Diosa. Este olor para mí es como olor diosa, y la verdad que me encanta muchísimo este olor. Tengo, tengo también el body cream para el cuerpo, me encanta también, pero es, no huele exactamente lo mismo. Así que esto me, este olor en, en Body Mist me gusta más porque es como más concentrado y huele súper, súper bien. Me encanta, me encanta, y de verdad, it's my favorite y ya he gastado bastante, eh, seguro cuando lo acabe volveré a comprarlo. Me encanta, me encanta. Ahora pasamos a cosas de maquillaje, pero voy a enseñar una cosa que no es tan tan interesante y seguramente que a mucha gente le encanta eso porque parece que a todo el mundo le encanta, pero la única cosa que no me gusta es su olor. Y es este fijador de maquillaje de Urban Decay y es el All Nighter y me encanta como el producto pero odio su olor su olor su olor es no sé a qué huele pero no huele agradable y tengo que cerrar el nariz para aplicarlo porque es que de verdad el olor no sé qué le pasa pero huele fatal pensaba que puede ser que se ha puesto malo pero no porque lo compré y justo el primer día cuando lo compré lo usé y huele exactamente lo mismo, entonces no es porque se ha puesto malo, es porque el producto apesta. <laughs> no tengo otra explicación. Pero es que como el producto me encanta porque hace su función, hace que todo se siente mucho mejor en la piel y dura maquillaje más tiempo. Me encanta eso, pero el olor. Los señor te de Decay, El olor. Es que de verdad preferiría que no olviera a nada. Pero huele a, a, a caca. A caca, pero... Bueno, a caca no. Pero, a, no sé, algo desagradable por lo menos para mí. Pero el producto está genial, entonces. Tiene que ser favorito, pero a la vez odiado por el olor. Pero tenía que incluirlo en este vídeo. Bueno, tengo dos bases de maquillaje que me encantan y... Eso, <laughs> no sé qué más quería decir. Y la primera es este, esta base de maquillaje que es un BB Cream de la marca Misha y es el Perfect Coverage BB Cream. Hace muchos años que ha sido favorito de mucha gente y ahora no escucho a nadie que hable sobre, sobre esta BB Cream. Tiene SPF42 que está súper, súper bien, pero ya sabéis que me gusta igualmente proteger mi piel con SPF eh, de Rituals, pero está bien que esté. Por si algún día pues te da apuro, no te da tiempo, pues que tienes piel ya dentro. Eh, esta base de maquillaje contiene 50 mililitros, que es muchísimo, muchísimo. Porque normalmente son 30 mililitros, pues esto lleva 20 mililitros más. Me encanta para el verano. Es como un, un baby cream con acabado jugosito. Me encanta esto para verano porque te deja la piel muy, muy natural y muy luminosa y me encanta el color al principio parece que mmm, no va a ser el mío porque es como mmm, con subtono grisáceo no sé si lo podéis ver pero cuando ya lo tenéis integrado en la piel se adapta súper súper bien en la piel veis es que se ha adaptado súper súper bien la cobertura es mmm, baja puede llegar a media Uh, depende cuánto producto ponéis pero yo siempre llego a tener media me cubre muy muy bien mis rojeces si sí, puede ser que vea, se vea algunas rojeces más intensas pero me unifica muy bien el rostro y eso es lo que me encanta para el verano muy rápido muy bonito y muy natural y me encanta ese producto me encanta y otra base de maquillaje que me encanta y espero que nunca, nunca lo retiren porque es que siempre pasa eso, que algo me encanta y luego lo retiran. Pero es esta base de maquillaje de Catrice, es el HD Liquid Coverage. Y este es el mate, que ahora han salido con más, con luminosos, que no sé qué, no sé cuánto. Pero este es el, el primero que ha salido, es el mate. Y la verdad que esto me encanta porque me deja mmm, la cara natural, matificada pero sin ser muy empolvada es como más natural, más bonita no tiene ningún tipo de luminosidad en la cara pero es que te unifica muy muy bien el rostro, se ve súper bonita, la cobertura es impresionante para ser tan tan líquida es súper súper líquida y ya seguramente es que todo, todos habéis probado esta base de maquillaje pero es, es mi favorita, es mi favorite, favorite for all times. I hope que nadie lo retire de Catrice. Por favor, es que no lo reteréis. Es que es una base de maquillaje low cost, tan buena, de verdad, que no he encontrado una base de maquillaje de alta ama que sea así de buena. Bueno, sí, una que es de. que no la tengo ahora que es de este lado de volver que la otra es que no se mueve de tu cara nunca, que lo tenéis que retirar vosotros, porque la otra base de maquillaje es que no se puede retirar. Lo quería incluir, pero es que no la tengo, o... si sí, no la tengo. Lo tengo que volver a comprar. No la tengo ahora mismo, y la otra también es buenísima, de alta gama, es la única base de maquillaje de alta gama que he vuelto a comprar, las otras nunca he vuelto a comprar, entonces bueno, tengo otro favorito más, pero sin poder enseñarlo, pero seguramente sabes cuál es y la otra también es maravillosa. Pero esta es de low cost y me encanta porque es que te deja el rostro súper bien, no te hace muchos pliegues durante el día y me encanta, me encanta. Otro producto es este de Essence, es el Brightening Up uh, Banana Powder y soy muy, muy, muy blanquita. Y estos polvos son los únicos que son de banana, pues que me sirven para iluminar debajo de los ojos. Ya veis que <laughs> están ahí medio muertos, pero tengo otros más que he vuelto a comprar. Y um, yo lo uh, uso como para baking o simplemente para iluminar. Son polvos geniales por el precio que tiene. Estos polvos son maravillosos. De verdad, mmm, me encantan estos polvos. Creo que son los mejores polvos que tengo ahora mismo en mi colección. Creo que sí. Porque es que son tan buenos por el precio que los demás, los que tengo de alta gama, están ahí podriéndose en mi cajón. Y estos son de verdad maravillosos. Pero el packaging, esto sí, es que el packaging está, está ya muerto, está ahí casi que... Que, se, que, que, que quiere ya irse a la basura, pero quiero terminarlos antes. Pero el packaging es una porquería. Podría hacer un packaging un poquito mejor de que eso no se rompa en primer mes de que lo estás usando porque está reventadito. Pero el producto en sí está genial. Otro producto es este para las cejas y es de Catrice. Brow Colorist, Semi Permanent Brow Mascara. Y es eh, la que llevo hoy con otros productos. Esta máscara para las cejas es genial. Eh, esta es la más, más clarita que hay, supongo, porque creo que hay dos o tres. Esta es la más clarita y me va súper, súper, súper bien. Um, mis cejas son bastante duritas, uh, entonces me aguanta bastante bien um, en los pelitos en su sitio. Pero si tenéis mmm, las cejas un poquito más blanditas y todo eso, esto os va a ir genial. De vez en cuando, pues que se me quita el pelito y se me va por todas partes. Pero no me importa porque sé que mis cejas son duritas. Y... Pero no quiero mmm, poner otro tipo de productos que son muy, muy pegajosos, muy cargados. Que se ve que tus cejas son, no sé, como. Gominosas y así, pero esta me deja las cejas muy naturales, muy bonitas y que no sea ahí pegotones, ahí que se vea como muy feo. No sé si me, me, me entendéis, pero para que no se vea como están pegadas ahí, todo to feas, todas juntas. Y esta me aguanta bastante bien mis pelitos. Y el color me encanta, el color me encanta muchísimo. Y también te rellena lo que te hace falta rellenar por si algún huequecito está allí sin pintar o lo que sea. Pues está súper, súper bien. Y la verdad que recomendado, me encanta. El de Essence uh, Give me, mm, Give me brown no, Give Me Brow es de Benefit. Uh, Brow Me Up o algo así. No me acuerdo muy bien. El otro también está muy, muy bien. Uh, Ahora mismo estoy usando este y me encanta y lo volveré a comprar cuando cuando lo acabe. Y tengo dos iluminadores que he usado muchísimo, más bien más en el verano, porque en verano es cuando más los podía aprovechar porque está, estaba como un poquito más morenita, como con un toque más de color. Por eso he podido usarlos. Ahora mismo no puedo usarlo porque sí se vería como diferencia y se vería como se vería una sombrita más oscura cuando estaría mirando hacia adelante y se podría ver como las rayitas. Pero en verano me encantado, lo he usando después de verano también unos dos meses más porque aún tenía un poquito de color. Y el primero es este de Mac, es el Soft and Gentle. Yo cuando lo compré, sinceramente voy a ser sincera, no me ha gustado, dije, ¿qué mierda es esta? Perdonadme, no tenía que decir eso. Pero al principio cuando lo compré dije, esto es una mierda, no sé, no me gustaba porque se veía oscuro, eh, no sé, no me gustaba su, su textura y, y pensaba, ¿qué mierda he comprado? Pero... Al quitar la primera capita, que tenía la primera capita como tenía un chimer ahí bastante gordito y se podía ver, puede ser que por eso también no, no me gustaba, pero al quitarlo ya podéis que lo he usado. estaba como redondito, ya veis que está como más planito, eh, me encanta, en el verano se ve súper, súper bonito, súper luminoso. Uh, pero se puede ver que es un, un iluminador. Pero es un iluminador que te da como, no sé, un, un glow así muy bonito. muy No muy natural porque natural no es. Uh, pero es que me daba el colorcito tan bonito. Y con resto de maquillaje se veía súper, súper bonito. Y la verdad que um, ha llegado a ser mi favorito. Aunque yo pensaba que... No lo iba a usar porque primero que era oscuro, que no me gustaba su textura, que no me gustaba que me dejaba ahí partículas de shimmer y todo eso. Pero al rescatarlo este verano, este producto maravilloso, me encanta, me encanta. Sé que en verano que viene lo sacaré otra vez para usar porque es que no me arrepiento de haber probado una vez más para intentar que funcione. Me ha encantado. Me ha encantado este producto porque es que de verdad es bueno. Te deja las mejillas súper luminosas, súper bonitas, iluminadas y la verdad que me encanta. Me encanta. Y el último iluminador que tampoco he podido usar mmm, durante todo el año solo en el verano y un poquito pasado el verano también y es este iluminador de Jennifer López y es de Inglot. Y este es en color... ¿Qué color eres? No... Mm, mm, mm. Living the highlight. O se llama Radiant. Creo que es Radiant, si no me equivoco, porque había varios. Creo que varios. O solo había este. No me acuerdo. Pero ese en este color doradito. Y es un polvo suelto. Mira qué bonito, de verdad. Um, cuando lo compré, también dije que caca de vaca he comprado, porque lo he comprado, no me va a funcionar eh, y todo eso. Pero en el verano lo he usado y este iluminador, no sé si lo podéis ver, es precioso, precioso. De verdad, me encanta, me encanta. Es súper bonito, te ilumina súper, súper bonito la cara. Y voy a hacer un swatch de. Bien del MAC para que podáis ver. Uno es más doradito y otro es más rosadito. Este es de MAC y este es de Inglot. Y tiene diferencia porque uno está más doradito y otro es más rosadito. Y la verdad que son súper, súper bonitos, súper buenos. No sé si podéis encontrar aún este iluminador de Jennifer López. Creo que en algunas perfumerías primor lo podéis encontrar porque estaban como mmm, quitando de la venta o descuentos o algo así, pero lo compré cuando ha salido. Y la verdad que me ha gustado este iluminador este año, me encanta y el año que viene para en verano lo sacaré seguro. Bueno chicas, y estos han sido mis favoritos de 2019. Espero que habéis disfrutado de este vídeo. Y si eres nuevo o nueva, te animo a que suscribas y me dejas tu like y nos vemos en el próximo video. Chao.